se invita al presidente electo Hugo Rafael Chávez Frías a efectuar su alocución. Ciudadano doctor Rafael Caldera, presidente de la República, ciudadano presidente y demás miembros del Consejo Nacional Electoral, ciudadanos miembros del Gabinete Ejecutivo, presidente del Congreso Nacional, presidente de la Corte Suprema de Justicia, representantes de la Iglesia Católica, representantes de los partidos políticos, agrupaciones políticas, sectores económicos, compañeros de armas, señores representantes del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas, general Martínez Ochoa, y otro anuncio para la prensa, futuro comandante del ejército. Chávez, Elena Frías de Chávez, Marisabel Rodríguez de Chávez, familiares, mis hijos, mis hermanos, amigos todos, miembros del Polo Patriótico y de otras representaciones políticas, representantes de los medios de comunicación social, amigas y amigos. Hoy es un día, creo que para reflexión. Creo que esos días en los cuales uno debe hurgarse a sí mismo y más allá de las rimbombantes palabras de estos actos oficiales, Francisco Arias Cárdenas, hermano de la vida, un abrazo. Más allá del discurso, más allá de las palabras rimbombantes, reflexionar de verdad, verdad, despojarnos, pues un poco del protocolo oficial que a veces impide ver las realidades. Permítanme entonces, yo les ruego, me permitan hacer algunas reflexiones, despojado de todo protocolo, de toda rimbombancia, de toda fórmula, con toda crudeza, con todo respeto, con toda pasión incluso. En primer lugar, creo que aquí no estamos proclamando a un hombre. No me siento yo proclamado, yo el supremo, o el canto de mí mismo, no. Prefiero decir como Whitman, yo soy un poquito de cada uno de los niños que corren, que sueñan, que mueren incluso de hambre y de miseria, hoy, en este mismo instante en Venezuela. Yo soy un poquito de las frustraciones de miles, de millones de seres humanos. Yo soy un poco de todos ustedes también. Incluso, permítame, doctor Caldera, un poco también de usted. Cuando el 4 de febrero de 1992, acción legitimada ya por la historia, usted dijo, no se puede defender, o un pueblo no puede defender con hambre una democracia. Yo en mi prisión ya aplaudía esa expresión. Y hoy tenemos que revisarla de nuevo. Un pueblo con hambre. Yo incluso agregaría algo. Yo lo diría también de otra manera, acuñándole una gran verdad a esa frase histórica que usted dijo aquel día. Aquel día de la historia. Dolorosa historia. Yo diría, un pueblo con hambre no vive en democracia. ¿Qué va a defender democracia si es que no tiene democracia? Yo aprendí hace años ya, cuando comenzamos a estudiar e interpretar lo que son los sistemas políticos, y mucha gente no quiere creerlo, pero fue con este uniforme, este mismo que tiene este comandante que está a mi lado, que yo comencé así, vestido de oliva, vestido de beige,
Como cadete militar comencé a estudiar la ciencia política, la ciencia jurídica. Y fue con ese uniforme puesto cuando se me prendió una llama interna. Desde que comenzamos a estudiar profundamente, por ejemplo, la tesis de Simón Bolívar sobre los sistemas políticos, aprendimos a fondo aquella expresión. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que le proporciona a su pueblo la mayor suma de estabilidad, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible. Creo que estos años difíciles por los que hemos transitado nos tienen que enseñar a todos. Yo, como presidente electo de Venezuela, desde aquí, recibiendo la proclamación que usted me ha hecho presidente del Consejo Nacional Electoral a nombre del cuerpo que representa, yo esa proclamación, permítanme convertirla en millones de proclamaciones. Yo, Hugo Chávez Frías, proclamo al pueblo como verdadero dueño de su soberanía. Proclamo al pueblo venezolano como hijo de Dios. Proclamo al pueblo venezolano como dueño de su propia historia. Porque ahí está la verdad de la historia. La voz del pueblo, ¿verdad, monseñor? Es la voz de Dios. Reconocido es la voz de las mayorías. Las voces que claman, que gimen, se han expresado. Ese pueblo creo que debemos hacerle un inmenso reconocimiento. Porque hace apenas dos semanas atrás, por las calles corrían los rumores. Viene el diablo. Satanás, hecho hombre, anda recorriendo las calles, amenazando con violencia. Que las Fuerzas Armadas no reconocerán a Satanás. Mejor es que no voten por Satanás. Que aquí va a venir el desastre económico, el caos más grande de la historia. Y apenas en unas horas, en pocas horas, un pueblo se encargó de borrar los nubarrones. Se fueron los nubarrones. Todo era mentira. No hay tal Satanás. Satanás sabemos dónde anda. Aquí lo que está es un pueblo. La voz de Dios. Un pueblo que está cansado de estos últimos años. Un pueblo que había perdido mayormente confianza en las instituciones que deben representarlo. Un pueblo que se puso de pie. Un pueblo que ahora está tomando conciencia de su propia fuerza. Un pueblo que sueña, que gime, decía Gallegos en Doña Bárbara. Una raza buena que ama, sufre y espera. Ese pueblo está allí. Veámoslo, oigámoslo, señores representantes de los poderes públicos del Estado. Allá anda un pueblo en la calle. Desde el punto de vista de la ciencia política, yo no tengo la menor duda que ese pueblo despierto y que anda desparramado como un río, como el Arauca en estos años o en estos meses del invierno, aún todavía a estas alturas, ese pueblo unido un poco a aquello de Albert Camus, yo me rebelo, luego nosotros somos. Ese pueblo se siente identificado por algo común, o como decía Rousseau, no hace falta que haya 20 millones de seres humanos habitando un país para que eso sea considerado, para que ese conjunto de personas sea considerada un pueblo, no. Si no hay algo común que los una, si no hay una fuente común de donde beban, allí no hay un pueblo. Creo que el pueblo venezolano ha resucitado, gracias a Dios, y anda unido por un sueño, por un clamor, anda unido por una fe, no en un hombre, no. Yo pido al pueblo venezolano desde aquí, desde esta tribuna, no es la fe en un hombre. Es la fe en su propia fuerza. Yo apenas soy uno más del conjunto. Bolívar lo diría en su palabra y en su tiempo. Apenas soy una débil paja arrastrado por un huracán revolucionario, tal cual lo dijo Simón Bolívar en Angostura.
15 de febrero 1819. Desde aquí entonces, desde esta tribuna, ratifico mi concepción política de este tiempo. Ese pueblo despierto, ese pueblo unido por una esperanza, por una fe, constituye lo que en ciencia política y jurídica se conoce como el poder constituyente.